Buenos días, gentes. Vamos con Alexi. ¿Cómo es la cancioncita, nene? Ya no aguanto más. No aguanto más. Vamos tarde, el bus ya pitó. Y pues, nada, voy con esa cosa porque lo helado siempre me duele la cabeza. Y pues me bañé y ando el pelo helado. Así me pongo esto porque me duele la cabeza siempre. Entonces, a Alexia con su suéter. Vamos. Con mi canción. Ay, con tu canción. Y se lleva su mochila porque lleva ropa ahí. Entonces vamos para San Miguel, que nos está esperando una suscriptora. Así que vamos para allá y nos vamos a ir en el bus de 6. Solo les voy a grabar un poquito hacia la carrera porque vamos un poquito tarde. Chéquense este amanecer. Ups, no lo pueden ver. Ya se lo voy a enfocar para que vean este amanecer. Este es el amanecer en mi tierra. Este es el amanecer en mi cantoncito. La melodía de los pájaros. Ah, bendito sea Dios, agradecida con nuestro Señor por un día más. Dios, gracias. Eres bueno, maravilloso con nosotros, que nos haces disfrutar de tus maravillas. Esto es otro nivel, gentes. Bueno, nos vamos a ir yendo porque ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Así que nos vamos a ir yendo un poco rapidón porque el bus nos va a dejar. Si seguimos a paso de tortuga. No es que nos hayamos levantado tarde. Nos levantamos bien temprano. Me levanté que faltaban 20 para las 3. Me puse a calentar agua para bañarme porque está haciendo un frío, gente. Me decía Gladys, pero ¿cómo que te bañas con agua caliente? Gente, está haciendo un frío de esos fríos que le acalambran las quijadas a uno. No, yo dije, me baño con esta agua y me muero, gente. ¿Quién te trajo ese suéter? La amiga Silvia. La amiga Silvia, qué bonita vas. Peinadita con sus dientes lavaditos. Ok, vamos. Miren cómo amo estas mañanas así. Son calidad. Así que vamos a correr, a apurarnos. ¿Por qué? Ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Así que esta es una hermosa mañana. Les cuento que de paso que voy a ir a San Miguel, voy a ir al dermatólogo a ver lo de mi piel. Así que sí, así que vamos a ir a checar eso. Así que nos vemos en un ratitín. No, más ratito. Sí, nos vemos más ratito. Para que nos vamos a apurar. Bueno, mis amores, yo estoy aquí en Gotera. Allá va Inmer, que no lo veo. Por ahí va Alexita. Toda la gente ya está sacando sus tiliches. Nos paramos por aquí porque vamos a hacer un mandadito. Tiene la neni. Neni, ya no aguanto más. Vamos a hacer un mandadito y luego ya vamos a nuestro destino. Así que espero que nos acompañen. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos más adelantito. La pinta de la neni. Oh, les quiero contar que estas carteras nos las regaló una suscriptora. Miren, la mía es igualita a la de Alexia. Me encanta. Gracias. Vamos. Miren, allá va Inmer. Sin suéter, por cierto. Ay, sí, mira. Alexia, se lleva una chelita igual a ti. No dejó que la entrevistara, mami. No dejó que le preguntara nada. La fruta que le damos. A llevar y a llevar. Llevemos, llevemos. No, usted ahorita dan ganas de perder un café. Miren, ahí va la de mis sueños, ve. Algún día voy a tener una como esa. Ay, aquí está. Ganas de un café anduno, va usted. Aquí estamos esperando el bus. Ya viene. ¿Ya viene? Sí. Ok, ya viene el bus. Perdón. ¡Aló, pues! Dos vienen, vuelo uno. En cualquiera. Este uno, vamos. Alexia haciendo parada. San Miguel, San Miguel. ¡Ay! El grande, el
mediano y el mayor. El mayor. Gente, llegamos, estamos en el Nilo, donde vamos a tomar un taxi para irnos para el centro médico. Así que ya llegamos, venimos rendidos. Oh, miren la patrulla ya. Oh, ¿traen sueño, frío o hambre? Las tres cosas. La cosa es que bajamos aquí, ¿dónde vamos a ir a comer? ¿Traes sueño, frío o hambre? Hambre. Hambre. ¿Y tú? Todas las tres cosas. Las tres cosas, sueño, frío y hambre. Pero aquí ya está haciendo solcito. Ya está haciendo solcito, gente. Estamos en el Nilo, miren. Todos los que viajan a San Miguel saben dónde está el Nilo. Uno se baja aquí para tomar un taxi o para tomar una ruta de bus para otro lado sin necesidad de ir a la terminal. Así que por aquí vamos a esperar un taxi. Aquí están los niños en la parada de taxi. Hola, pues ya vamos en un taxi. Nos tardamos un poquito porque estábamos esperando, porque teníamos que agarrar un taxi del punto de taxi, porque no me gusta subirme en cualquier taxi. ¿Cómo les puedo decir? Bien desconfiada. Y entonces siempre agarro como taxis que estén en punto porque me siento un poco más segura. Así que aquí vamos, Alexia. Y ahí me le tocó irse allá porque le gusta ir adelante. Todo el tiempo le gusta ir adelante. Así que aquí ya vamos rumbo al centro médico. Así que ya vamos a llegar, gente. Bueno, amigos suscriptores, voy muy contenta. Estoy agradecida con mi amiga suscriptora. Miren este rotulito, qué bonito. Qué chivo va. Y aquí va Alexia frente a la ventana, que es su lugar favorito. Nadie la quita de ahí, porque solo ahí le encanta irse. Así que ya vamos cerca de llegar al hospital. También quiero contarles que la amiga suscriptora me está esperando ahí. Entonces ahí nos vamos a juntar. Bueno, aquí ya estoy dentro del consultorio. Les quiero contar que me aplicaron un alcohol gel diferente en mis manos, porque dice que el alcohol normal daña mi piel. Así que nada, pues cosas que aprende uno. Ahí atrás está mi suscriptora, mire. Ay, poquito se vio. Soy mala, perdón, amiga. Estamos aquí esperando a que me pasen. Sí, se llena bastante. Ella me vino a sacar número para que pudiera salir un poco más temprano. Aquí. Suscriptores, ya salí. Después les voy a hacer un video resumiéndole todo lo que me dijo el doctor. Me cambié de dermatólogo porque me lo recomendó mucho una suscriptora, incluso anda aquí conmigo. Me lo recomendó. ¿Ustedes sabían que esto es un protector solar, pero son pastillas que me voy a tomar? Dato curioso. Les voy a estar explicando en un próximo video qué fue lo que me dijo y todo lo que vamos a hacer. Así que vamos a esperar aquí que la amiga suscriptora salga, porque también ella estaba en consulta. Así que aquí vamos a esperar un ratito y luego pues ya vemos qué hacemos. ¿Qué tenés? Tengo hambre, sueño. Hoy ya me pegó calor. ¿Cómo? Sentí calor, pero ya me lo quité. ¿Te lo quitaste? Sí. ¿Tenía mucho calor? Sí. Así que aquí estamos, gente. Vamos a esperar un ratito a ver qué tal. Estamos en el, ¿cómo se llama? Clínica Médica San Francisco, ¿verdad? No, el Hospital San Francisco. Ah, el Hospital San Francisco. Estamos en el Hospital San Francisco, gente. Así que después les cuento cómo me fue, porque hay muchas cosas que hacer. El procedimiento va a ser un poco largo y hay cosas que voy a tener que hacer de por vida. Así que les voy a estar contando. Miren, ellas ya se hicieron amigas. De ver. Venimos a comer, gente. Por la música. Y esto es lo que pedí.
Neni, carita de niña feliz. Rimer, carita de ya me dieron comida. Amores, ya comimos. ¿Ya comimos, Maneni? Gracias a nuestra amiga suscriptora, nos invitó también a desayunar. Por cuestiones de que a ella no le gusta salir en cámara, no la vamos a sacar. Porque siempre me gusta respetar ese espacio de mis suscriptores, que si ellos quieren salir en mis videos, no los puedo sacar. Así que ahí comprenderán el por qué no va a salir, ¿verdad? Estamos platicando mucho. Y pues le agradezco mucho el que se preocupe tanto por mí, el tiempo que se tomó en buscarme, en decirme quiero conocerla, quiero verla. Entonces fue muy bonito, me pagó la consulta con el dermatólogo, se lo agradezco mucho. Gracias, amiga, muchísimas gracias por esto.